Bruselas y no lo consiguió. No obstante, sí que nos ha dejado una plusmarca magnífica en esta Golden League, que es el récord de la milla en Roma. Por tanto, ese será el objetivo de Jean-Michel Garrousel, el plusmarquista de los 2000, una distancia un tanto atípica. El récord del mundo lo tiene Morcelli con 4'47'88 del año 95, y el Garrousel tiene del año pasado 4'48'36, o sea que está bastante cerca. Yo creo que él tiene confianza en que puede hacerlo, si no, no habría pedido esta prueba. Y francamente es el único que puede hacerlo, porque ya digo que Ngeni no está aquí, que es el único que podría estar con él y es el que le va a acompañar mucho en el futuro. Insistimos, lo hemos dicho muchas veces, los récords son lo extraordinario del atletismo, lo atípico. Por tanto, no nos obsesionemos que va a haber récord. Es difícil, pero Jean-Michel Garrousel es un fuera de serie y lo busca en esta carrera, la última prueba de esta Golden League 1999. Tiene que pasar el 400 en 57-50. La primera de las libres es Robert Kibet. El pide sobre 2'21, 2'22, ese 1000. No sé si... Y luego William Tanui. No creo que nadie pueda hacer el récord de Europa, que le tiene Kran en 4'51'30. Y ya claramente se está distanciando Garrousel. Bueno, pues ahí están las dos liebres. Robert Kibet y William Tanui por delante del marroquí, el campeón del mundo de los 1500 metros, y Jean-Michel Garrousel. Referencias, primer 400, 56-70, Morcelli pasó en 57-1, Manolo. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Vamos bien. No obstante, no cantemos victoria todavía, el récord es difícil, pero el Garrousel quiere ver, poner una guinda a la Golden League 99. Hay que ver que el paso por el 1500, sobre todo, porque hasta el 1500 va a ir perfectamente ahí, porque va mucho más lento que en los ritmos que hace para el 1500. Lo importante es que no se equivoque. Vamos a ver si ahora está alrededor de 1'55. El 800 Morcelli lo pasó en 1'57'1. Las dos liebres marcando ese ritmo frenético para el atleta marroquí. Ibet y Tanui, dos experimentados pacemakers, es decir, liebres, 1'54'94, rapidísimo, rapidísimo. Sí, 1'55'12 aproximadamente, va perfectamente. Claro, lleva aproximadamente 2 segundos de ventaja, pero claro, sí, hay que aguantar. Tiene que hacer el 1000 en menos de 2'24, es que es un ritmo de locura. Tiene que hacer un 1000 en 2'24 y repetir otra vez el 1000 en un poquito menos. Ya, lo ideal sería que pasara ahí en 2'23'50. Pues bien, bien, lo ha hecho en 2'23'90. Ha pasado muy bien la primera de las liebres. Ahora queda la labor de la segunda liebre, William Tanui. Y detrás, y Jean-Michel Garrousel. Estamos viviendo los últimos momentos de la Golden League 99, que están siendo tan brillantes como el general de todo este circuito de reuniones internacionales. Atención, porque quedan dos vueltas, el 1200 en 2'52, 2'52 en 21, por tanto, con 3 segundos de ventaja con respecto al récord de Morcelli. Va francamente bien. Vamos va a ver el 1500. ¡Qué fuerte está haciendo Tanui, la segunda liebre, para llevar el Garrousel adelante! Sí, intenta llevarle al 1500 en menos de 3'35. Ahí se retira Tanui y queda el gran atleta marroquí en primera posición. El público volcado en este estadio olímpico con Jean-Michel Garrousel. Recuerden que al paso por meta estaremos en la última vuelta. El récord 4'47'88. El Garrousel ya ha batido muchos récords de Morcelli. Bueno, ya no lo puede conseguir. El,
El récord creo que está batido, ¿eh? Tiene que hacer 58 en la última vuelta. Y lo puede hacer. Hombre, este ritmo es más rápido de 58. Y lo puede hacer. Disfruten con esos últimos 250 metros de Chama Garrú. Va por el récord. Lo consiguió en Roma en la milla. Es el campeón del mundo de 1500. Está imbatido en esta temporada. Y estos son los últimos momentos de la Golden League 99. Con un hombre que quiere bajar de 4:47.88. Lo tiene seguro. Y además va a ser un récord impresionante. Ahí están los últimos metros para el Garrú. Va a conseguir el récord. 4:44.79. Nuevo récord del mundo. Punto final de oro a la Golden League 1999. Hasta el próximo.